Muchísimas gracias, senador presidente. En nombre del grupo parlamentario del PRD en este Senado de la República, deseo comenzar mi intervención subrayando la relevancia histórica que implica la expedición de una nueva ley de amparo. Con el dictamen que hoy discutimos, nos hemos propuesto reordenar una legislación que data, como aquí ya se ha dicho, de 1936 y que en sus más de 70 años de vigencia no había sido objeto de una reforma de la envergadura de la que estamos por aprobar. Este proyecto de ley de amparo constituye no solamente una nueva generación de normas en materia de protección de los derechos y garantías consagradas en la Constitución Federal, sino también de protección efectiva de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Una nueva generación de disposiciones que surge a partir de un consenso sin precedentes en el Congreso de la Unión, consolidando así al Poder Legislativo como un espacio de discusión y debate, pero también de acuerdos en beneficio de nuestro país. La ley de amparo es a nuestro juicio una legislación garante, propia de países progresistas y proviene de un amplio consenso, no solo político, sino social y académico. Estamos convencidos que, lejos de lo que se ha especulado, esta ley no restringirá ningún derecho particular, colectivo o empresarial. Por el contrario, será una herramienta efectiva que potencializará el control constitucional, privilegiando en todo momento la protección de los derechos de los gobernados y el interés público. Algunos grupos sociales han manifestado incertidumbre en el sentido de que tal vez en esta nueva ley se vea mermada la protección legal y jurídica en la lucha o defensa de sus derechos. A ellos les decimos que los senadores integrantes del grupo parlamentario del PRD de esta 62ª legislatura no permitiríamos un retroceso que legalice la impunidad, el abuso de autoridad o las chicanadas legales. Se ha señalado también, senador presidente, que las empresas pueden verse afectadas por disposiciones que contiene esta nueva ley de amparo. No es así. Debemos decirlo con toda claridad. Esta ley privilegia la condición humana, el libre y completo ejercicio de los derechos ciudadanos y personas morales. Pero también debemos aclarar que a partir de este momento no se tolerará más el abuso, el coyotaje, los abogados leguleyos, todas esas prácticas jurídicas que se han aprovechado de las bondades que ofrece esta institución de salvaguarda que es el amparo. Vamos por la completa e imprescriptible defensa de los derechos humanos contra los actos de autoridad. En el grupo parlamentario del PRD tenemos la convicción de no quebrantar la buena fe y protección que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como legisladores de izquierda somos férreos defensores de ella y, por supuesto, de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Para finalizar mi intervención, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, expreso que tenemos una ley de avanzada, digna de los mexicanos. Nos sentiremos orgullosos de erigir y acrecentar las bondades del amparo. Hoy los mexicanos tendremos la certeza de que en los tribunales se privilegiará la libertad, la legalidad y la seguridad jurídica, principios que deben prevalecer y respetarse en todo Estado de Derecho. Esta nueva ley de amparo es una ley garante y proteccionista que se adecua al nuevo paradigma constitucional.
Los senadores estamos comprometidos en garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, fortaleciendo nuestra legislación para adaptarla a las circunstancias que exige el contexto social y mundial. Y la expedición de esta nueva ley de amparo es una muestra de ello. Por ello deseo destacar la inclusión en la exposición de motivos de una explicación relativa al contenido y alcances del primer párrafo del artículo 165, sobre el cual se generaron dudas acerca de la posibilidad de que la modificación hecha por la colegisladora permitiría un prolongamiento indebido de la privación de libertad de una persona por parte del Ministerio Público. No deberá ser así. Quisiera reiterar que el propósito del primer párrafo de este artículo 165 es precisamente lo contrario, al establecer que la suspensión debe resolverse inmediatamente y sin dilación para evitar así retenciones indebidas. Como verán, y con eso concluyo, la intención de los integrantes de las comisiones dictaminadoras al incorporar esta explicación a la exposición de motivos es fortalecer el principio de certeza jurídica en el juicio de amparo en materia penal, en particular en lo que se refiere a la suspensión del acto reclamado con pleno apego al artículo 16 constitucional. México fue pionero en la defensa y protección de las garantías individuales contra actos de autoridades en el mundo. México legisló el amparo. Debemos sentirnos orgullosos por este hecho y por ello no podemos retroceder. Senador presidente, el grupo parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.